Hola compañeros, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el primer video sobre el Tetris. Recuerda que hice una encuesta en mi canal de YouTube en el cual les pedía su opinión acerca de cuál sería el siguiente videojuego que quisieran que programara en Factory Tour View y Studio 5000 y que ganó fue Tetris. Y pues este va a ser el primero de varios. ¿Por qué? Porque no lo he terminado, lo apenas empecé el día de hoy. Y pues como siempre lo he comentado, es importante saber dividir los proyectos cuando estos son grandes, hacerlos en partes, en algo que puedas dominar y en otras palabras hacer pequeños retos. Bueno, en este caso, por ejemplo, dije vamos a ver cómo puedo hacer para diseñar o formar las figuras y hacerlas que se muevan a través de la pantalla. Entonces lo que hice fue, bueno, aquí tenemos 7 figuras diferentes en Tetris y creo que todas se pueden formar con un cuadro de 4x4. Entonces dije, vamos a hacer con estos 4 bloques, vamos a hacer que se muevan a través de la pantalla. Entonces lo que hice fue utilizar las animaciones, visibilidad y posición horizontal y vertical. Entonces, con la visibilidad selecciono los cuadros que voy a necesitar ver y con el de posición, pues en X y Y, horizontal y vertical, voy a mover la pieza a través de toda la pantalla. Pues básicamente eso es lo que hice. Vamos a ver cómo funciona. Aquí lo pongo play. Lo único que hice aquí fue que las piezas están moviéndose de arriba hacia abajo y una vez que llegan hacia abajo empieza de nuevo y cambia. Ahora, aquí ya tiene la funcionalidad de giro. Entonces aquí ya las piezas pueden girar. Puedo moverlas también a los lados y puedo acelerar hacia abajo también. Entonces eso es lo que llevo hasta ahora. Obviamente le falta mucho al juego para ser funcional y poder jugar en él, pero ya tenemos un avance, ¿no? Entonces, repito, la idea es buscar la manera de distribuir tu proyecto en pequeños proyectos para que no sea tan complicado. Solamente los genios pueden hacerlo desde el inicio y desde el fin. Tal vez tú lo seas, pero créeme, yo no lo soy, entonces tengo que dividirlo en pequeñas partes. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a ver un poquito sobre la lógica. Aquí, como les había comentado, tenemos la visibilidad, la animación, aquí tenemos la visibilidad y en la visibilidad tenemos esta tag que es figura. Aquí utilicé una UDT en la cual figura es la visibilidad de cada uno de estos cuadritos. Y la visibilidad va de izquierda a derecha y arriba hacia abajo. Entonces este es el bit 0, 1, 2, 3 y luego sigue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces son 16 bits que es de un entero normal. Y aquí está, en la primera parte de la lógica lo que tenemos es dibujo de cada figura y cada posición. Entonces aquí tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 figuras. Y cada una de las figuras tiene 4 posiciones porque el giro gira 90 grados en cada giro. Entonces aquí lo que hice fue poner cómo localizar cada una de las posiciones. Por ejemplo, aquí si tenemos un 612, vamos a ver cuál es el que estamos. Sí, aquí está bien. Si tenemos el valor 612 en decimal, ¿qué tenemos en binario? Por ejemplo, vamos aquí. 612 en decimal, tenemos en binario, tenemos el 2, 5, 6 y 9 activos, por ejemplo. Entonces sería el 2, sería este. 2, 3, 4, 5 es el 6. Bueno, el 5 y el 6. ¿Está? 2, 5, 6 y el 9. 7, 8 y 9. Entonces aquí podemos ver, ups, aquí no, serían estas piezas. En otras palabras, quedaría de esta manera. Quedaría algo así la figura. Esa es la figura que se está formando aquí. Entonces, lo que se hace aquí es se almacena cada una de las posiciones, cada una de las figuras, y aquí debajo se va seleccionando. El cambio es la figura, por ejemplo, ahorita estamos en la figura 5 y la figura 5 se está mandando hacia figura 4. Aquí en la UDT podemos ver que tenemos las 4 posiciones actuales. Y se está seleccionando dependiendo del giro actual. El giro actual y figura actual está en figura.
Y aquí está almacenada la figura actual con sus cuatro posibles posiciones. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, vamos a darle play. Tenemos la posición de 87-38, que puede ser ya sea la 1 o la 3. Yo lo giro. Ahora se aparece a la 38-40. Vamos hacia abajo. Vamos a poner una que tenga cuatro posiciones. Por ejemplo, esta tiene cuatro posiciones diferentes. Es la 610, luego pasa a la 114. Ahí está. Luego pasa a la 562. Y pasa a la 624 para regresar luego a la 610. Entonces, pues sería eso. Lo otro que se hizo aquí pues fue el movimiento. Y aquí es cuando se va a la derecha, pues en X, la posición en X se mueve. Se agrega un punto hacia un píxel hacia la derecha. A la izquierda se resta un píxel. Por eso se va hacia la izquierda. Y el app lo que hace es cambiar la figura actual. Y el down, pues lo que hace es simplemente acelerar. Entonces, esto es todo el programa, muy sencillo. Puedes descargarlo aquí en la descripción para que lo analices y puedas pues jugar un poco con este pequeño ejemplo. Ya el día de mañana te mostraré un avance, un poco más de avance en este proyecto. Espero te haya gustado este video, ya sabes, dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita, ayúdame a hacer crecer esta comunidad y traerte más contenido y obviamente más juegos clásicos en Factory View para que sorprendas a tus compañeros de trabajo o tus compañeros de escuela. Un saludo y nos vemos en el siguiente video, amigo. Chao.